On Monday, immigrant parents who've been separated from their children spoke out in El Paso, Texas. This is Iris, a mother from Honduras whose six-year-old son was forcibly taken from her by immigration authorities. Creo que es lo que más anhelo, tener mi hijo en mi brazo. Yo sueño que viene a mí. Yo duermo y lo primero que hago es soñar con mi hijo. ¿Pero piensa ir a Arizona? ¿Piensa cómo lo va? No, yo no puedo ir a Arizona. Creo que no está permitido para nosotros. Si no es por estas buenas personas que nos han dado apoyo aquí, yo creo que nosotros no hubiéramos sabido qué hacer para encontrar a nuestros hijos. Señora, si usted hubiese sabido que en el momento de llegar aquí lo iban a separar de su niño, ¿hubiera tomado la decisión de venir a los Estados Unidos? No, en ningún momento. Creo que nadie de los padres que andamos aquí hubiera hecho algo así. Nadie quiere exponer a sus hijos, que es lo más sagrado que Dios nos ha dado.